D, que son básicamente ropa cómoda, que es tener hidratación, que es hidratación, y pues los que puedan tener un balón, pues será mucho más sencillo. Si no, pues buscamos la forma de suplir este elemento. Pero la idea es que aprovechemos este espacio. Como ustedes saben, nosotros trabajamos con la intención de que ustedes todos los días tengan actividades de bienestar que los logren, les logren ayudar en este tiempo de cuarentena. Entonces, pues chicos, ya no siendo más, me alegra mucho que estén acompañándonos. Nuevamente les ofrezco disculpas por el tema del enlace, pero bueno, nos alegra verlos acá y ya pues, Juanca, ya puedes arrancar. Ok, muchas gracias, Henry. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. Espero me estén escuchando bien. Porfa, alguno que me confirme si me están escuchando bien, claramente, y me ven Yo bien. confirmo. Súper. Muy bien. Ok, lo que vamos a hacer es dividir la clase en lo siguiente. Vamos a hacer una clase de vóley donde va a haber una parte de calentamiento, una parte de trabajo del tren superior, enfocado un poco a la saltabilidad del voleibol. Les voy a enseñar unos ejercicios enfocados a ello, ¿sí? Luego de ello nos vamos a enfocar en la técnica con el de golpe con dedos y por último vamos a hacer unos estiramientos y de pronto un conversatorio sobre lo que se aprendió en la clase. ¿Listo, muchachas y muchachos? Entonces vamos a arrancar, ¿ok? Vamos primero con el calentamiento, ¿listo? Vamos a calentar las piernas. ¿Sí? Trabajamos, levantamos la pierna. Y vamos a hacer movimientos hacia el frente. Vamos a hacer 20. Movilidad articular, pierna derecha o izquierda, con la que quiera arrancar. Listo, vamos con la otra pierna. Listo, vamos a apoyarnos en la pierna derecha, levantamos la izquierda y vamos a hacer trabajo de equilibrio. Entonces voy adelante, sin apoyar la pierna izquierda, sigo sobre la derecha y hago este movimiento. Vamos a hacerlo 15 veces. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Ok, vamos con la otra pierna. En cualquier momento que no entiendan algo, ¿sí? O no vean bien algo, por favor, me lo reportan pues para no seguir en lo mismo, ¿ok? Seguimos con la izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Vamos a hacer un trabajo de desplazamiento lateral. Sencillo, cortico, acá. Uno, luego para el otro lado. Dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Ok, muy bien. Relajamos un poco. Vamos a hacer un poco de movimientos. Tobillo. ¿Listo? Hacia arriba varias veces. Aproximadamente 20.
Luego cambiamos. Listo, sobre 20. Listo, bien, muchachos. Ahora vamos a empezar ya con el trabajo específico para fortalecer el tren inferior, ¿listo? Y incrementar un poco la saltabilidad. Entonces, el primer ejercicio es elevación en punta. Vamos a hacer 20 con cada pierna. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguno que me muestre? ¿Alguno que quiera mostrarse ahí haciendo el ejercicio? Los que quieran mostrarse, súper, ahí nos vamos motivando todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Vamos a motivar ahí la pantalla. Ok, seguimos. El siguiente ejercicio es sentadilla 90 grados, salto y vuelvo a caer. ¿Listo? Vamos a hacer una serie de 10. Entonces, va. Una, dos, de esta manera. Si ven que reboto sobre punta de pies, caigo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Pueden hidratar en medio. En el momento que quieran. Listo, siguiente ejercicio. Vamos a cambiar de pie como una especie de tijera, pero saltadita, ¿listo? Entonces, estoy acá y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos relajando las piernas, hidratando si lo necesitamos. Trabajamos un poco de cardio también, tren inferior. Estos son ejercicios, es la base de un plan de ejercicios con el cual se puede ganar saltabilidad, les recuerdo. Entonces hoy es el inicio, a ver si podemos seguir con un programa de forma progresiva. Y todos los días, pues la idea es ir aprendiendo también una parte técnica del voleibol. Ok, siguiente ejercicio. Las piernas a lo ancho de los hombros, al ancho de los hombros, la punta de los pies hacia adelante, ¿listo? Voy a dar salticos pequeñitos, lo que me alcance a dar el salto solamente con la fuerza de mis tobillos. Es decir, voy a bloquear la rodilla, las dejo, y solamente con mis tobillos. De esta manera, vamos a hacer 20 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Descansamos, tomamos agua. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo está el físico hasta ahí? Uf, bien. Full, breve. ¿Quién dijo uf? Hay una chica que dijo uf.
Para seguir. Yo, profe. No puedo creerlo. Ok. El mismo ejercicio, ¿listo? Cerramos un poquito más las piernas, que quede como a unos, ¿qué? Unos 10 centímetros entre pie y pie, ¿listo? Las puntas hacia adelante, pero ahora las vamos a meter un poquito hacia adentro. Y ahí vamos a dar saltos, vamos a dar 50 saltos seguidos, ¿ok? Ahí mismo. Es para trabajar otra zona, ¿sí? Que va enfocada a la saltabilidad. De esta manera. Aquí sí puedo doblar un poquito más las rodillas y reboto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 7, 8, 9. No se puede parar, es el único requisito. Me quedan 10. Ok. Ese. Fácil, sencillo. Trabajamos más la parte externa. ¿Listo? Por favor, se hidratan todos. Necesito que por favor tengan un balón a la mano, del que sea, no importa si es de fútbol, si es de voleibol, de lo que sea. Si no tienen, si tienen una pelota, algo redondo, inclusive el papel higiénico, es válido. O sea, lo que tengan en su casa, en este momento. ¿Listo? Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces les doy tiempo para que consigan el implemento. Ojalá tuvieran algún baloncito, si no, pues ya saben, se inventan a las cosas, en lo posible que sea redondo. Si no, pues miramos cómo lo adaptamos. Ok, quiero ver en pantallas qué consiguieron. ¿Qué objeto consiguieron? A ver. Hola, Valentina. Profe, aquí ve. Muy chévere. A ver, espérame, espera, yo miro. Ah, bien. Eso, un baloncito. Ese balón es de vóley y está. Sí, ya sé cuál es, un golpe. Muy El bien. mío. A ver. No fue yo conseguí. Estoy mirando. Ah, sí, bien, súper, firme. Bien, 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 bien. Los que tengan, chicas, chicos, no importan. ¡Listo! Ya aquí lo tienen, ya vi. Vamos a empezar con la explicación. Hoy vamos a aprender un poco sobre la técnica con dedos. ¿Listo? Hay conceptos básicos, algunos ya lo saben, obviamente, lo perfeccionamos, les dejamos unas tareitas pues, para ir avanzando. Lo primero que tienen que saber es que los dedos, ¿sí?, forman un triángulo, ¿sí? De esta manera, recto. Los pulgares ponen la parte recta del triángulo. De esta forma no se golpea exactamente, pero sí es el inicio, ¿sí? Es el inicio para empezar a tomar la posición exacta o la posición que se usa en el vóley, porque de aquí hay que abrirlo según el balón, ¿ok? O el objeto que tengan. En este caso, pues, tengo el balón, ¿sí? Tengo el balón, hago el círculo. ¿Listo? Tengo un círculo, lo abro, ¿sí ven? Lo abro y ya va como dependiendo de mi mano. Si mis manos son más grandes, más pequeñas, debo acomodarlo, ¿sí? Para que lo pueda coger, lo pueda rebotar, ¿sí? Lo reboto y siempre tengo que formar este triángulo. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy acá cogiendo el balón a lo que da ancho mis manos, pero si lo cierro, si cierro, si cierro, si cierro las manos, va a formar el triangulito que yo les digo, miren. ¿Sí? Vuelvo y las abro y ahí radica el golpe con dedos. ¿Sí? Exactamente es esto. El movimiento para lanzar debe ser de muñecas con las manos terminando la terminación de los dedos hacia afuera y abajo. ¿Sí? Lo hago de frente también. Así que así debe quedar el golpe después de terminado. Con un poco de ayuda de los codos.
Ese es el golpe. Ok, listo. Superficie de contacto. La superficie de contacto es el pulgar, es el dedo que más apoya, ¿sí? En esta zona, ¿sí? En toda la parte central del dedo, ¿sí? Esta parte también ayuda muchísimo, ¿sí? Luego vienen a participar estos dos deditos. ¿Listo? Participan casi que enteros. Y estos ya tienen una participación mucho más pequeña. ¿Ok? Si se dan cuenta. De esta manera. ¿Sí? Si se dan cuenta, hay un agarre con toda la mano, pero obviamente se resaltan más los puntos que les acabo de explicar. ¿Listo? Aquí voy a coger el balón, ¿sí? Lo voy a lanzar y lo voy a picar 10 veces de la forma. Lo importante es que cuando ustedes lo reboten, ¿sí? Lo vuelvan a coger y verifiquen que es el triángulo, ¿sí? Que no se pierda ese triángulo. Sí, porque puede pasar que ustedes lo rebotan, cogen el balón y quedan así, mira, aquí ya no estaría con el triángulo, ¿no? Se malformó la... Entonces vuelvo y lo tomo y es. El golpe con dedos no es más que eso, es acostumbrarse a tener esa posición habitual, ¿sí? El golpe con dedos en realidad es un agarre, ¿sí? ¿Qué vemos generalmente? La gente cuando no sabe hacerlo bien todavía, tiende a chocar con el balón, ¿sí? A pegarle. Entonces suena como la yema de los dedos, ¿sí? Y hay tensión en los dedos, mira, ¿sí ve? Esto genera una tensión, esto es lo que no debe pasar. Las manos se relajan y debe tener casi que toda la mano coge el balón, ¿sí? En un contacto suave. Esa es la forma adecuada de hacerlo. Ahora lo vamos a hacer con golpes hacia arriba, lo mismo. Golpeo, golpes pequeñitos, ¿sí? Cuando golpeé, verifico, ¿sí? Que la postura no se pierda, que la postura no se pierda. Si se dan cuenta, no se va perdiendo la postura. Acá. ¿Ven? Siempre el triangulito. Yo pues ya lo tengo ahí como automatizado en mi cabeza, pero habrá personas que se les van descuadrando las manitas. Es clave siempre fijarse mucho en los pulgares, que los pulgares estén alineados. Es una clave especial para ello. ¿Listo? Se hidratan, por favor, los que tengan por ahí cómo hidratarse. Profesor Henry, ¿me puede decir, por favor, cuánto tiempo más podría yo seguir dictando la clase? Esperemos que aparezca el profe Henry, que está haciendo cosas simultáneas. ¿Listo? Golpe con dedos, ¿listo? Siguiente ejercicio, ¿sí? Voy a hacerlo con una sola mano, ¿sí? La mano, tratar de que siempre haya como un agarre, que el golpe no sea solamente con la yema, sino con los dedos, especialmente con toda la parte de los dedos, ¿listo? Reboto, como si estuviera trabajando en baloncesto. Reboto, 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 que ahí procuren que esté tocando todos los dedos, pero no solamente las yemas, ¿listo? Reboto varias veces. Cambio de mano, lo mismo. Exactamente. Con las dos, pero entonces las dos no es rebote, no es un rebote normal, sino ya saben cómo, ¿no? Formando el triángulo. Ese es, sigo rebotando, me voy hacia atrás, hacia adelante,
Algo importante ahí es que cuando ustedes lancen el balón, no gire. Entre menos gire, da muestra de que usted está agarrando el balón como es. ¿Qué cosas hacen girar el balón? Cuando yo lo voy a botar y mando una mano primero que la otra. O sea, a ver si puedo hacerme entender. Voy a hacer este movimiento hacia adelante, pero mando de pronto primero la izquierda. Hago esto. ¿Se dan cuenta? Lo estoy exagerando un poco, obviamente, para que se den cuenta de dónde vienen los errores. ¿Sí? Otra cosa que puede pasar es que yo, en vez de hacer la terminación como les expliqué, de que termino así, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Los dedos extendidos, ¿sí? Lo que hago es girar mis muñecas. Si yo giro mis muñecas al lanzar, está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo voy a rotar el balón, mira. ¿Sí? Le voy a dar rotación. Ese es otro error común. Eso da para que sea una penalidad en el voleibol y no es correcto. Entonces, entre menos giros tenga el balón, si yo agarro bien el balón con la forma que les dije, si boto las manos al tiempo, el balón no gira. Y si gira, gira muy poco. ¿Listo? El balón no gira. Si se dan cuenta, mi gran apoyo está en el pulgar. Un poquito más abajo del pulgar. Eso es lo importante. ¿Listo? Voy a tratar de hacer eso que yo estoy haciendo, pero mirando hacia adelante, ¿ok? Hacia adelante, le pierdo la vista y permito que mis dedos tengan la sensación, ¿sí? Que no solamente tenga que ver, sino que yo coja el balón, ¿sí? Lo lance, lo atrape, lo mido otra vez y vuelvo y lo lanzo. ¿Listo? Ahí digamos se me dañó la postura, mira. Se me dañó un poco la postura, mira. Otra vez tengo que volver a agarrarla. Entonces, lanzo. Siento. Eso, exactamente. Dale. Ese es el trabajo. ¿Listo? Vamos a hacer ahora tanditas de ejercicio. Entonces, vamos a tratar de hacer tandas de a 20. Vamos a hacer 4 tandas de a 20, ¿sí? Sin parar, tratando de hacer la técnica, pero sin parar, ¿ok? Vamos con la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo, descansamos. Relajamos un poco las manos, los brazos, los que no están acostumbrados y acostumbrados. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Hola. Listo, cierra el micrófono, porfa, y seguimos participando de la... Buenas noches. Buenas noches, sí. Cerramos micrófonos, porfa, seguimos participando de la clase. Ya lo último, hacemos un conversatorio. ¿Les parece de vole? Listo, vamos con otros 20. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Listo? Otra. Relajamos manos, soltamos, estiramos un poco. Estiramos un poco acá. Suavecito, el estiramiento acá es suave. De pronto para las personas que no se han acoplado, el pulgar también lo podemos estirar. Buenas tardes. Buenas tardes. El pulgar también lo podemos estirar de esta manera. Mira así. Para relajarlo, suave, muy suave. Listo, perfecto. Vamos con otras 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Listo? Nos quedan 20 nada más. Seguimos relajando las manos. Seguimos revisando que no se pierda esta postura. Voy a recalcar mucho en eso. Y aquí está la base de todo. Que yo pueda tener un buen agarre. ¿Listo? Y aquí parte. Si ustedes afianzan esto bien, el resto va a ser muy fácil. ¿Listo? Vamos con los otros 20.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Relajamos. Listo. Por hoy vamos a hacer ya un estiramiento. ¿Listo? Los chicos que llegaron tarde, no importa, luego vamos retroalimentando y nos vamos acostumbrando pues al horario que vamos a empezar a tener. ¿Listo? Estiramos. El pulgar, como les enseñé, lo apoyo en la planta del pie, en la mano. La palma de la mano. Exactamente. Aquí. Listo, vamos a estirar el hombro acá. Cambio. Vamos a estirar un poco las piernas, que también las trabajamos harto ahorita. Cambio. Listo, voy a estirar un poco el tobillo, pues, para que me vean acá. Vamos de la punta, le hacemos presión hacia arriba. Suave, mantenemos ahí. Mantenemos el equilibrio, sostenemos. Muy bien, chicos. Bueno, ahora sí me gustaría que cualquier persona que tenga alguna pregunta, voy a ver si puedo abrir el chat también para los que quieran escribir. Me comenten sus dudas. Aquí también pues, pueden abrir micrófono de a una persona. Nos vamos escuchando. ¿Quién quiere hablar? ¿Nadie quiere hablar? Bueno. Profe. Yo quiero hablar. Ay, bueno. A ver, démonos la palabra. Daniel Vanegas, porfa, cuéntame. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo están? Profe. Bien, sí, profe. Ya saber si estas clases van a ser en los horarios que siempre habíamos tenido habitualmente. O sea, los lunes y miércoles, ¿o cómo va a ser esto? Esa información la de ahorita Henry, no la tengo todavía muy, muy clara, entonces el tema lo tratamos con Henry, no cambiar la información ahorita bien detallada, pero la idea es que sea de forma regular. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién más iba a preguntar? ¿Una persona iba a preguntar? Profe, a mí me parece muy chévere que estés haciendo esto, la verdad. Pues no, apagué el micrófono. Sí, porfa, cuando acaben de hablar, apaguen el micrófono. Hay un chico conectado. Listo, bien. Ya. Que me parece muy chévere que estés haciendo como, pues, está esto de entrenar desde casa, pues, porque sí, yo creo que todos nos dio muy duro, pues, lo del deporte. Entonces, pues, muy chévere que pues, estés tomando de tu tiempo para hacer esto. Gracias, Nata. Sí, la idea, ustedes saben que yo lo hago con amor. De hecho, todos los profes de bienestar de la INDA, en serio que somos como muy, muy entregados, nos gusta mucho lo que hacemos y pues la idea es poderles mantener ese espacio. Sabemos que a raíz de todo esto, pues digamos que en lo que es el deporte y el arte se ha visto implicado pues por el tema de que se entiende que no es como una prioridad para el ser humano, pero,
Pero veo que sí, he tratado con muchos estudiantes y muchas personas y les hace falta esa motivación y trabajar fuerte en eso. Es lo que me han dicho, ¿no? Yo al principio dije, esto se acabó y ya no vamos a hacer ejercicio, pero porque pues no es importante, ¿no? Y mira que sí, no sabes la cantidad de gente que me ha escrito que por favor, que no dejemos, que ellos no están haciendo nada en la casa, que les hace falta el ejercicio, la actividad física. Entonces vamos a tratar de mantener en lo posible este espacio. Y como les decía, este va a ser un espacio para aprender vóley, para hacer un ratico también de actividad física, porque pues hay gente que de pronto no es muy amante del vóley, pero puede entrar a hacer un poquito de su actividad física y aprender un tema. Sí, por aquí veo personas que están conectadas, inclusive que no son de vóley. Me parece muy chévere, bienvenidos y sin pena pregunten, muchachos. Aquí estamos para ayudarnos. ¿Alguien más quiere hablar? A ver, reviso el chat. Ah, bueno, acá me está escribiendo Jimena Quiroga. Ella me dice que sería bueno, que le gusta que enviáramos antes entonces el link y todo eso. Exactamente. Este, digamos que fue la prueba piloto el primer día, a ver quiénes se conectaban. La respuesta ha sido muy buena, afortunadamente. Entonces, claro que si lo vamos a hacer, lo vamos a coger de hábito, Jimena. Y chévere que participen. ¿Quién más quiere preguntar algo? Acerca de la clase que acabamos de dar o acerca en sí del tema que estamos viviendo y cómo aporta bienestar en esto. Profe, una recomendación. Claro que sí, recibida. Que, pues, o sea, al momento de usted dar las indicaciones, pues no se ve muy bien. Es decir, o sea, se le ve o las piernas o la cabeza. Ah, Entonces, ok, pues, listo. no. Sí, pues para la próxima que lo cuadren mejor. Listo, listo. Lo que pasa es que ahorita tuve un problema con el PC y me conecté con el celular y créeme que no pude acomodarlo por ningún medio, pero claro que sí, bien recibida y para la próxima clase lo haremos así, como tú dices. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta. Siempre va a ser como a esta hora, porque es que no sé si, pues es que Natalie creo que es la, bueno, hay gente que a esta hora está ocupada y no se puede conectar. Es para ver si lo pueden hacer en las noches o Sí, no sé. profe. Digamos, en mi caso, saqué un poquito de permiso, por decirlo así, como para venir a ver qué era. Pero, digamos, después de las 5, ya. Sí que toda la noche sí que, pero pues es que ahorita, digamos, a estas horas sí es un poquito difícil, pues para mí. Listo, vamos a anotar. Bueno, Ya Juanquita, te robo la comenté, entonces palabra. estamos tomando los. Sigue, gente. Bueno, primero que todo, agradecerles, muy chévere, me alegra que se hayan conectado a esa actividad. Como Juanca lo dijo, vamos a trabajar pensando todo el tiempo en el bienestar de ustedes y pues qué más que hacerlo con el voleibol, utilizar este grandioso deporte. Lo de KT, sí me parece bien, vamos a corregir con Juanca. Juanca ya explicó el tema técnico que tuvo. Y con el tema del horario, pues la idea es que hacerlo, vamos a trabajar nuevamente en los horarios que hacemos siempre en las clases. Entonces, desafortunadamente, las clases iban a ser a las 2 de la tarde siempre. Sin embargo, vamos a dejar esta clase grabada para que las personas las puedan hacer en la noche nuevamente. ¿Listo? Entonces, creo que ya en el cronograma de la página de bienestar, ya se subió todo el cronograma para este tiempo de cuarentena, entonces revisen ahí actividades que tienen, pueden entrar a museos, pueden entrar a cualquier tipo de clase de bienestar, pueden ver conciertos en vivo, pueden ver documentales, pueden ver un sinfín de actividades para que aprovechen su tiempo libre. Pero desafortunadamente, como te digo, Natalie, vamos a tener clases a esta hora siempre, pero la idea es que las grabemos para que en la noche cualquier persona tenga la posibilidad de entrar y participar de la clase. Ah, ok. De alguna manera, pues, es un momento que saco el grupo porque la idea también es así. Bueno. Listo, chicos, entonces no siendo más, de corazón les agradecemos mucho. Para bienestar es muy importante contar con el apoyo de ustedes. Y como lo dije al principio, este espacio es creado para ustedes, para toda la comunidad educativa. Así que cualquier persona que ustedes
vean sus compañeros, puede participar sin ningún inconveniente. A nosotros nos gusta mucho que hagan parte de esas actividades. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Esperemos la próxima clase de voleibol verlos. Si quieren participar de la de futsal, de la de atletismo, de la de yoga, de cualquiera, pueden hacerlo. No hay ningún inconveniente, muchachos. ¿Listo? Henry, un momentico. De pronto, no sé, me atrevería a decirlo, tú me corriges. Inclusive familiares, ¿no? Amigos, familiares que quieran, claro, que participar. Sí, chéverísimo. Entre más gente tengamos, chéverísimo, que quiera, pues, aprender y trabajar. Claro, claro, si quieren participar con el papá, con la mamá, con la hermanita, con lo que sea, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer. Realmente sería muy chévere que participen con sus familiares. Listo, muchachos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, profe, chao. Gracias. Gracias.